Mary Jane es uno de los personajes más importantes en la vida de Spider-Man, ya sea como la amiga de Peter Parker, como su esposa o la madre de su hija. El arácnido no podría ser lo mismo sin ella. Pero claro, Sony y Disney se han esforzado en cambiar la imagen de la pelirroja que todos conocemos. Por lo cual nos preguntamos, ¿quién es la verdadera Mary Jane? Hola, ¿qué tal mis de comiqueros? Soy Deco Tapia y esto es Nerdwork. Y hoy traemos para ti, con el poder de los cómics, la mujer que inspiró a Mary Jane Watson. Mary Jane Watson hizo su primera aparición en Amazing Spider-Man número 25. Y desde entonces, ella se ha convertido en el principal interés amoroso de Spider-Man. Y claro, más tarde en su esposa. Aunque hizo una breve aparición en Amazing Spider-Man número 25, su aparición oficial fue hasta Amazing Spider-Man número 42, diseñada y dibujada por John Romita Sr. Por sí misma, Mary Jane siempre se ha demostrado como una mujer fuerte y con un gran compromiso con las personas que ama. No da un paso atrás en sus decisiones, y más si es algo que a la larga traería un gran beneficio a sus seres amados. Como cuando apoyó la decisión de Peter de vender su futuro juntos a Mephisto para traer de vuelta la vida a la tía May. Pero ¿cuál es la historia detrás de la apariencia de Mary Jane Watson? Déjame te digo que al igual que con otros de sus personajes, Stan Lee y John Romita se basaron en una persona real para crear a Mary Jane. Físicamente, la musa para crear a la pelirroja fue la actriz y cantante Anne Margaret, celebridad sueca de los años 70. Fue famosa por haber participado con Elvis Presley en la cinta Viva Las Vegas, además de otras películas como Bye Bye Birdie y Tommy. En el apogeo de su fama, Anne Margaret era considerada como un símbolo sexual, así que era perfecta para todos los planes de Stan Lee. Quería que la vecina de Peter fuera preciosa. Para realizar el boceto de Mary Jane, Romita usó algunas fotografías y videos de Anne Margaret de la película Bye Bye Birdie, en donde ella canta y baila de forma seductora, lo que le ayudó a definir la personalidad de la futura esposa de Peter Parker. Tal ha sido la popularidad del personaje que Mary Jane rápidamente desplazó a otros grandes amores de Parker, como por ejemplo Gwen Stacy. Y no solo eso, ha superado la barrera de los títulos de Spider-Man a tal grado que se convirtió en la asistente personal de Tony Stark. Algo que seguramente no le gustó ni a Peter ni a Pepper. Además, siempre demuestra un gran apoyo hacia Iron Man y por supuesto Spider-Man, más cuando estos héroes trabajan juntos. Incluso, en un universo alternativo, Mary Jane vistió el manto de Spider-Woman, lo que supuso un genial cambio en la trama original de la heroína. Pero dime, para ti, ¿cuál ha sido la mejor adaptación de Mary Jane? En lo personal, me quedo con la Mary Jane de la serie animada de los 90. Creo que fue la más apegada a los cómics. No sé tú qué opinas, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros de comiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Daniela Anguiano, Antonia Pons Márquez, Manfred Lockers, OVM, Javi Pérez, Anaí Mondragón, Yamir Ahumada, Fernando Ivo, Mario Fed 13 y especialmente a Felipe Mora por ser el primero en comentar nuestro video pasado llamado Compras Comiqueras 174. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic.